casi como 4 o 5 años está aquí viviendo ya. Y tuve mi infancia, de los 6 años me fui para Panamá y me vine casi ya mayor de edad y me he quedado aquí viviendo ya. Bueno, mi nombre es Donny Quintero, soy de la comarca Cunayala y mi comunidad se llama Naraganá. Actualmente me dedico a lo que es la cocina. Ahorita mismo soy cocinero y emprendí este trabajo de cocina a mis 17, 18 años. Y ya desde entonces me ha gustado lo que es la cocina. Bueno, desde un entonces mi papá era cocinero, mi hermano era cocinero y yo digo que me gustó porque yo vi a mi papá y a mi hermano cocinando, haciendo comida, pues. A turistas y bueno, desde entonces una vuelta ellos me llevaron solamente para ver y desde entonces me gustó cómo ellos empezaron a cocinar. He trabajado como ayudante de él en la cocina. Sí, bueno, en los primeros días que empecé a cocinar hacía por lo menos las comidas muy, hacía lo quemaba, una vuelta le llega a quemar el pescado y bueno, fue una regañada ahí, pero a la vez fue un consejo que él me dijo que así uno aprende. Nixwa, de ellos vamos a hablar. Y es que Nixwa significa estrella, en el lenguaje dulegaya, de los pobladores indígenas que quizás nos representan más internacionalmente. Y es que hablar de Panamá es hablar de las molas, hablar de la comarca y hablar absolutamente de una cultura y una tradición de los hermanos Guna que han forjado una infinidad de recetas. Pero no solo eso, sino que han aportado a las cocinas de los mejores hoteles y restaurantes de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y es que en el año 1932, el líder más grande, Guna Nele Cantule, firma un acuerdo con el general Preston del Comando Sur para permitir que los hermanos Guna trabajaran en las cocinas de las bases militares. Eso comenzó a forjar y a formar el futuro de las cocinas en este país. Después de la salida de las bases militares, de la retirada de las fuerzas militares, son los chefs españoles, son los chefs franceses, son los chefs de otras latitudes que llegaron a nuestras cocinas que fueron formando a los mejores cocineros gunas que hemos tenido desde hace mucho tiempo en nuestra gastronomía panameña. Sin duda que todo aquel que ha trabajado en una cocina ha compartido la experticia, el conocimiento, oye, ese amor que tienen los hermanos Guna cuando cocinan, que se aprenden las cosas a la primera vez que se les enseña y que tienen manos prodigiosas para la panadería y la pastelería. Sin duda que los que trabajamos en cocina hace muchos años apreciamos, queremos y abrazamos siempre esa cultura y ese legado que los hermanos Guna nos han regalado con su conocimiento, con su sazón y con su fuerza para trabajar. Gracias a ustedes por enseñarnos y por estar aquí, formando parte de los sabores de mi barrio. Para mí vivir en una isla es algo, bueno, para mí es una experiencia nueva, ¿no? Y es divertido a la vez porque tú viviendo en una isla puedes ir a bucear, a pescar, puede ir a otros lugares, a otras playas, ¿no? Y es bonito vivir en una playa porque en realidad nosotros dependemos de lo que es el marisco. Y es lo bonito de la playa, lo que es el marisco, todo lo que es de mar. Si hoy quiero comerme un pescado, yo nada más me voy y lo agarro. Si quiero una langosta, voy y lo buceo, si quiero una cambombia igual. Sí.
El tulemán sí es un plato de nuestra cultura que está hecho de jugo de coco, leche de coco, guineo, hay algunos que le echan yuca y pescado sancochado. Rallando el coco para sacarle la leche, sacamos la leche del coco, de ahí pelamos lo que es plátano, yuca y guineo. Ponemos a sancochar todo eso con la leche de coco. Aparte, agarramos otra paila y le echamos el pescado a sancochar también, aparte, ¿no? Entonces, hay dos clases de tulemasi. Hay tulemasi que le gustan comerlo con el jugo del pescado y hay otros que no. Hay otros que le gustan comer solamente con el jugo del coco. Hay algunos que le gustan pescado frito y hay algunos que le gustan pescado sancochado. Es difícil pensar y prever que en un país tan caribeño caliente como el nuestro se toman sopas, pero sin duda que una de las sopas insignias viene de la mano de los hermanos Guna y es el dule o tulemasi. Cualquiera de los dos nombres, la bibliografía lo cambian, pero lo que no cambia es su preparación y su forma. Una sopa de pescado con plátanos, tubérculos, leche de coco, que sin duda muestra factores y aristas y elementos de una cultura que está en islas, en un archipiélago, uno de los más hermosos del país. En una pesca que forma parte no solo de la gastronomía, sino de la economía de la comarca. No solo de la economía y no solo de la gastronomía, sino de la cultura de pescar y cazar. Y esa pesca le da la materia prima más importante a esta sopa. Claro está, no estamos nunca cerca de una playa si no hay palmeras llenas de coco. Esos cocos, esas pipas como la llamamos aquí, llenas de agua, nos dan ese líquido vital para una sopa que pareciera terminar dulce, pero es la esencia del sabor natural de ese pescado combinado con el plátano y los tubérculos que escojan los hermanos. Porque esa es la belleza de nuestro Panamá, que ese diferencial y esa variedad y esa cantidad de tubérculos pone al dulemasi o al tulemasi en un plato lleno de muchos sabores, que yo podría cambiar el agua de coco por un fondo de pescado y hacer una sopa, pero no podría nunca quitarle esa herencia a los hermanos Guna y quien llega a la isla, quien llega al archipiélago, quien llega a la comarca, tiene que probar este plato insignia Gunaya, el tulemasi. Bueno, nosotros sobrevivimos mediante el mar, lo que es marisco, y también tenemos recursos de lo que es la montaña. Nosotros sembramos lo que es plátano, yuca, arroz, maíz, y también nosotros, el sustento nosotros también viene de la montaña. Bueno, nuestra cultura, de antes de los tiempos de mi abuelo, antes no habían enfermeras ni nada de eso, sino lo atendían nuestras propias abuelas. Las muchachas son muy diferentes que los hombres. Nosotros los hombres tenemos nuestra infancia normal, pero las jovencitas no. Las jovencitas apenas se desarrollan, nuestra cultura es hacer una fiesta. La familia de la que se está desarrollando hace una fiesta para demostrar que ya se desarrolló la hija. Entonces vienen diferentes comunidades para el pueblo porque hacen chicha. Y entonces la tradición de nosotros, le cortan el cabello cortito a las niñas ya cuando se desarrollan, y entonces ya de esa edad ya siguen su vida normal. Y en realidad el trabajo del hombre es la montaña, lo que es el buceo y etcétera. Lo de la mujer en la cocina, bueno, a mí me gustó la cocina, no puedo hacer nada. El moe se le dice en nuestro idioma, pero en español se le llama zapallo. Eso, el moe es una sopa de zapallo, solamente zapallo. Hay algunos que añaden yuca, pero en sí la sopa de zapallo es solamente zapallo con pescado deshilachado. Lo pelas, lo pones a sancochar hasta que se pongan suaves, y de ahí viene entonces, agarras el pescado ya deshilachado,
Ya cuando tú ves que ya la sopa ya agarrado como en forma de una crema, vienes y le añades el pescado y ya de ahí ya al gusto como lo quieras comer. Este plato quizás no es tan conocido, pero es uno de los más deliciosos de la cocina guna. Y es el moe. Ese puré, crema, caramba, es una mezcla entre sí, es muy grueso, es muy delgado, de un zapallo que se cocina con una leche de coco recién exprimida. La primera leche, lo primero que se obtiene de exprimir y sacarle la esencia a coco, se combina con un zapallo mientras se va cocinando y se va majando, como ustedes vieron a Donnie, como Donnie majaba y iba agregando líquido al momento de tener la textura que él estaba buscando. Hay algunos que le ponen el pescado dentro o hay algunos que lo fríen aparte y que te comes tu crema de calabaza con coco, tu crema de zapallo con coco y tu pescado frito. El pescado frito está en muchas culturas de nuestro país, está en muchos barrios, está en las esquinas, está en la fonda, pero forma parte de la cultura guna, de una alimentación basada en la pesca, como ya conversamos. Pero aquí el zapallo le da color y sabor a un plato que te invito a que sea parte de lo que debes probar en tu casa, porque los sabores de mi barrio no son de esquina nada más, sino de nuestras bellas comarcas, como la comarca guna. Sí, estudié, no estudié mi carrera completo, pero llegué hasta segundo año. De ahí no pude estudiar más por falta de economía, ¿no? Y así me fui. Sí, no, así me he preparado, he hecho cursos pequeños de lo que es la cocina. Y me interesaría más seguir metiéndome en curso para aprender más, ¿no? En realidad no sé mucho, pero me defiendo en la cocina. Lo que es ensalada, pasta y salsa, ¿ya? Son lo que me gusta hacer porque ahí son diferentes clases de salsa, de ensalada y de pasta también. Bueno, mi sueño es seguir cocinando y aprender y ser por lo menos alguien reconocido en la cocina, ¿no? Y ese es mi anhelo, seguir hasta donde yo pueda darle y seguir nada más buscando la meta que uno quiere realizar en su vida, ¿no? Y mi meta es eso, seguir estudiando en lo que es cocina porque ya no me queda más nada que solamente aprender y defenderme en la cocina. Yo cocino con amor, yo lo hago con amor porque al cocinar tú estás viendo tantas cosas que a veces tú en un tiempo de antes tú decías, wow, yo no usaba esto, yo no usaba, ahora tú lo usas. O sea, algo diferente, algo nuevo que yo veo en mí, pues cuando yo cocino me gusta ponerme mi musiquita y tener mi ambiente de alegre para que la comida cuando salga exquisita. Si vivir en el paraíso fuera una frase que tiene que escoger un país, Panamá, y específicamente la comarca que hoy ustedes han conocido de los hermanos Guna, tiene que ser el destino. Bucear, sacar tu propia langosta, obtener tu alimentación, vivir de una tradición tan bella y llena de colores, como lo han hecho los hermanos Guna. Que los hombres son los que han cocinado en los hoteles, pero las mujeres cuidan mucho y recelosamente la cocina de sus casas. Es sin duda una combinación perfecta de una familia que forma parte de los barrios de Panamá, que forma parte de los mejores hoteles y restaurantes, que han tenido
en sus líderes como Nele Cantule, que han tenido una tradición que hoy podemos disfrutar en platos, en cultura, en música, en pintura. Pero sin duda, los sabores de mi barrio hoy se engalana con una cultura gastronómica perfecta que viene desde el paraíso. Felicidades a los hermanos Guna y a ustedes en los sabores de mi barrio.